Puedo perder la oportunidad, mi querida Steph, de agradecerte infinitamente haberme hecho parte de tu familia al hacerme madrina de Capri Blue. Mm. La fiesta estuvo increíble y no podemos dejar de hablar con ella porque ayer tú no estabas. Así es. Bueno, yo me tomé el día libre por obvias razones, mis amores. Hubo mucho trabajo, pero no, Ada, yo solamente quiero decirte que eres parte de la familia y eres alguien muy especial para Capri Blue. Así que más bien gracias a ti por ser parte de este evento tan, tan bonito. Quedó precioso. Uh-huh. El momento de la ceremonia en donde la bautizamos fue espectacular. Uh-huh. Y también la fiesta que estuvo llena de muchos detalles. Así es, obviamente, pues lloró Capri Blue, como era evidente. Tuvimos un incidente ahí en la ceremonia que el gorrito se le atoró a la Capri Blue. Ajá. ¿Verdad? Mira, llevaba ella un lacito, un moñito dentro del gorrito que llevaba en la cabeza. Ajá. Y entonces le hicieron un lacito, pero se lo apretaron mucho y después no se lo podíamos quitar. Y bueno, ahí estuvimos figurando cómo al final tuvimos que romper un poco el listoncito para que pudiéramos sacarlo y entonces la madrina agarrar obligada a Capri Blue. Sí, me dice Adamari, me dice, dame a la niña. Le dije, no, porque va a llorar. Pues me la tienes que dar. No, te dije, va a llorar de todos modos, así que dámela. Y la agarré. Ahí, la verdad que la pasamos muy bien. Muchísimas gracias a Cool Corner Events por haber hecho este evento mucho más especial de lo que lo teníamos previsto, honestamente. La pasamos muy lindo. Pero hay un momento muy emotivo y yo no sé si pueden correr un poquito nuevamente el video. Para mí, lo más bonito de toda parte de tener a mis amigos, mis colegas, familiares en el evento, fue la llegada de Capri Blue al evento, porque obviamente ella estaba cansadita y entonces llega un momento en donde llegamos nosotros al venue donde se llevó a cabo la fiesta y entonces yo puse a caminar a Capri Blue. Le dije, mami, mírala, ahí está. Mírala. Y entonces yo pensé que a lo mejor se iba a asustar de ver tanta gente y realmente no. Empezó a aplaudir y empezó a saludar a todos. Digo, para estar tan chiquita me pareció una reacción muy sorprendente. Al principio saludaba como con la mano y aplaudía. Y sí, pensamos que si seguíamos aplaudiendo a lo mejor se podía asustar y oír mucho ruido. Y de repente lo que pasó fue que le gustó muchísimo y se sentía como muy cómoda en el lugar. No, y hasta estuvo jugando con los niños, ¿no? En la alberca de pelotas con la madrina. Mira, ahí tuve la oportunidad. Yo no... No quiero abacorar a Capri agarrándola si ella no quiere, pero en ese momento en donde precisamente estaba en el lugar de juegos, tuve la oportunidad de jugar con ella, ayudarla a subir a las cositas y que se pudiera divertir y ahí me tomé mi fotito. Bueno, así pues que, gracias a todos chévere. Por haber hecho este evento posible y gracias a todos los que estuvieron ahí y acudieron, ¿no? Sin duda. Fue un evento muy bonito y lo más importante que ella recibió la bendición. De Dios. Así es.